Cuenta de que el 17 de mayo es el Día Internacional del Reciclaje, estamos preparando una actividad que sería de por sí de la semana completa, del 17 al 23 del corriente mes de mayo, iniciando el 18 de mayo un ciclo de una jornada completa en el área de la Casa de los Abuelos, donde se van a hacer 8 talleres de reciclaje con las respectivas ponencias, para que uno, además de llevarse la posibilidad de realizar uno de los mismos, pueda también ver de qué se trata cada uno: el reciclaje del vidrio, el cartón, materiales como la madera. O ¿van a enseñar a reciclar, por ejemplo, vidrio, a ver qué hacemos con el vidrio en nuestra casa? Exacto, sí, porque los vidrios tienen desde utilizaciones para hacer nuevos vidrios reciclados, ventanas, hasta modulares. Bueno, aquí hay artistas impresionantes que trabajan en lo que es Vitro de una manera increíble. Sí, es verdad, hay varios Vitro y Vitrofusión, hay varios tipos de reciclaje del vidrio. Después también está el vidrio soplado, que es otra manera, que es reciclar el vidrio recocinándolo, haciendo que se funda y ahí lo volvés a trabajar de cero, ¿no? Perfecto. Damián, ¿nos reiterás por favor el lugar y la hora? Sí, el día 18 de mayo, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, se van a hacer una ponencia de cada uno de los talleres. Y después, desde las 2 de la tarde a las 4, se va a hacer lo que es la parte de talleristas con exposición y trabajo en el momento. A su vez, se va a cerrar la semana el día 23 en la Feria Pueblo Produce, en la plaza, con una exposición de todo lo que se realizó en los talleres del Día Internacional del Reciclaje. Perfecto. Damián, te cambio de tema, discúlpame. ¿Se han juntado plantines de nativas para replantar el curumahuina? Sí, mira, en este momento tenemos aproximadamente unas 80 a 100 plantas de ciprés, que es el Austrocedrus chilensis, uh-huh, una especie nativa de nuestros bosques andino cordillerano, y a su vez hizo una colecta de semillas de maitén, laurea y maqui, que se puso a disposición para entrega a toda la población durante 2 fechas, una en marzo y una el primer fin de semana del mes de mayo. Y ahora próximamente lo que se va a hacer es coordinar una salida con alguna de las escuelas, hacer una reforestación in situ. Qué lindo sería que toda la población coordine y vaya al Curumahuira a hacer justamente este trabajo de replantar nuestros bosques, ¿no? Se está pensando ver de generar una actividad similar que ya se hizo en Japón, se hizo en otras partes del mundo, y se llegaron a plantar 2 millones de árboles en 3 horas y media. Claro, con el sistema Nando Tendo, ¿no? Exacto, con ese sistema. Exacto. Correcto. Bueno, se pone la semilla dentro de una especie de cubículo de barro. Claro. Exacto, es arcilla, porque la arcilla, exacto, lo que te permite es que al desarmarse en el campo genere nutrientes para las distintas semillas. Perfecto. Correcto, bueno, felicitaciones por la tarea que están emprendiendo. Bueno, muchas gracias a usted por estar presente, y cualquier cosa sepa la comunidad que se pueden acercar hasta la municipalidad o al área de ambiente en la oficina de turismo, y nosotros vamos a estar ahí para resolver o ver qué es las necesidades básicas que tienen. Gracias. Gracias. De nada.